buen día, visitantes del portal. Información sobre fecha FIFA, básquetbol, eso y más, le presento a continuación. El piloto brasileño Felipe Massa anunció que dejará la escudería Ferrari al terminar la actual temporada de Fórmula 1. El brasileño mencionó que para el próximo año buscará un equipo que le dé un automóvil competitivo. La selección mexicana se convirtió en finalista del premundial de básquetbol al vencer por 76-70 a Argentina. El Tri enfrentará a la selección de Puerto Rico en la gran final. Thomas Bach es el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. El alemán dijo querer escuchar y entrar en diálogo con todos los miembros del comité. Bach fungía hasta el día de hoy como presidente del Comité Olímpico Alemán. Fecha FIFA. Holanda e Italia se convierten en los primeros clasificados al Mundial de Fútbol del 2014 junto con el anfitrión Brasil. Los holandeses vencieron 2-0 a Andorra e Italia lo hizo 2-1 contra República Checa. Más tarde, los argentinos también se anotaron en la lista de clasificados al derrotar a la selección de Paraguay. Clásico de CONCACAF. México visitó a Estados Unidos en Columbus en la cuarta fecha del hexagonal final para el Mundial. El tricolor fue derrotado 2-0 con goles de Eddie Johnson y Landon Donovan. Clint Dempsey se dio el lujo de fallar un penal al minuto 90. Estados Unidos con la victoria se clasificó al Mundial, mientras que la selección azteca cada vez ve más lejos Brasil 2014. La selección de Costa Rica es otra de las clasificadas al Mundial. México pierde la oportunidad de un pase directo, pero sí tiene la posibilidad de un repechaje contra Nueva Zelanda. Soy su servidor Josafat González y mañana jueves te espero con más información a través del Portal Deportivo.